A la inteligencia. Este año China entró con todo a competir por tener el mejor chatbot de inteligencia artificial del mundo. Y esto es tan así que incluso DeepSeek, del que seguro has oído hablar porque está en todos los medios desde hace más de una semana, incluso DeepSeek está empezando a aparecer algo del pasado porque ahora se lanzó Quen, que lo voy a revisar en un par de minutos. Y Quen te permite hacer imágenes, programar videojuegos que corren directamente en la interfaz de Quen, incluso hacer videos y todo gratis, ¿sí? Así que me voy a meter en eso ahora en un par de minutos, pero como hasta ahora no había hecho ninguna reseña sobre Deepseek en este canal, pero también he visto que hay una sobreabundancia de información al respecto en YouTube mismo y en los medios de comunicación, no voy a profundizar tanto, ¿sí? Voy a hacer un resumen de cuáles son las cualidades que tiene Deepseek que han hecho que caigan las eh, acciones de empresas tecnológicas en Estados Unidos, que lo han convertido en la app más descargada de la historia, etcétera, etcétera. Y bueno, como siempre, eh, las dos herramientas que te voy a mostrar hoy o los dos sitios web, vas a poder accederlos a través de eh, los links que dejo abajo en la descripción de este video. El primero es para llegar aquí a DeepSeek. ¿Y cuál es la gracia de DeepSeek? Que supuestamente razona. La verdad es que ya revisé yo en su momento cuando se lanzó ChatGPT 4O, que supuestamente razona. Y todo el tiempo hay que decirlo así. Supuestamente razona o razona entre comillas, porque como se demostró en ese video y como vamos a ver ahora, es toda una ilusión. ¿Sí? No es que razonen realmente estos modelos. ¿sí? En el ChatGPT 4O de fondo está corriendo seguramente el mismo ChatGPT 4. La única diferencia es que el 4O tiene seteados una serie de prompts que hacen que cuando tú le entregas un prompt, reconviertas el prompt en otra cosa, lea eso que él mismo eh, produjo y en base a eso te dé una respuesta. ¿sí? DeepSeek hace lo mismo. Y entre comillas también te transparenta su proceso de pensamiento. Lo vamos a ver ahora de inmediato. Para eso tengo un prompt preparado muy sencillo y vamos a preparar, o, perdón, a probar primero sin el razonamiento que dice acá, deep think, sí, como eh, lo que sería normal, sí, como podríamos decir a lo mejor el chat GPT 4 normal. Dame una frase de no más de 15 palabras que emocionaría a un fanático del cine y me dice el cine no es un sueño es la magia que lo hace realidad, ya. No es ninguna maravilla de frase. A ver cómo estuvo las palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, está abajo de las 15. Está bien. No es ninguna maravilla. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando yo le pido exactamente lo mismo, pero tengo activado el razonamiento, entre comillas? Bueno, que empieza a ocurrir este proceso. Empieza a pensar y lo que yo le entregué lo convierte en todo esto que estás viendo tú ahora. ¿Sí? Dice que pensó durante 7 segundos y durante esos 7 segundos, ¿qué fue lo que hizo? Convirtió este prompt en todo esto. ¿Y qué es todo esto? Si lo leemos, lamentablemente hasta ahora solamente lo produce en inglés. Dice, ok, el usuario quiere una frase corta de no más de 15 palabras que emocionaría a un fan de las películas o del cine. Déjame pensar un poco en los cinéfilos. A ellos les encantan el impacto emocional de las películas, el storytelling, etc. ¿Sí? Es como que se estaba está pensando, ¿sí? como que estuviera realmente razonando para llegar a una mejor respuesta. ¿Y cuál es la respuesta a la que llegó? El séptimo arte late en cada fotograma, eternizando sueños que el tiempo no borrará. ¿Sí? Me parece harto mejor que lo que dio antes. Veamos cómo anduvo con la cantidad de palabras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cumplió también. En todo caso, como vengo mencionando, estas cosas no razonan de verdad y por lo general siempre van para adelante, por lo que eventualmente podría no darte las 15 palabras exactas. De hecho, vamos a revisar ejercicios que yo hice anteriormente. Aquí, la primera vez que usé esto, hace un par de días, le dije, dime algo que emocionaría a un fan de los cómics en no más de 12 palabras. Aquí pensó solamente dos segundos, convirtió mi prompt en todo esto y me dijo, Batman y Spider-Man se unen en un crossover multiversal inesperado, ¿ya? Yo le dije algo más profundo, pensó durante tres segundos, generó todo este autoprompt, podríamos decir, y me dijo, Superman sacrifica su legado para salvar un universo que lo olvida, ¿ya? Y yo ahora le dije algo más reflexivo o histórico en torno al arte de los cómics, ¿ya? Le di una especificación, ahora pensó durante tres segundos, generó todo este autoprompt, podríamos decir, y ¿qué me dio? Los cómics transforman mitos en espejos sociales, desafiando el tiempo con viñetas y tinta eterna. También una frase, pero que me parece hermosa, pero contemos la número de palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y habíamos dicho que 12 máximo. ¿sí? Y él, según él, esto tiene 12 máximo. Entonces, la frase está muy buena, está bonito seguir el, el proceso de comilla, razonamiento. Pero esto sigue siendo algo que va más que todo para adelante nomás. No es capaz de calcular siempre con precisión una cantidad de palabras, por ejemplo. En todo caso, eso no lo desacredita, simplemente lo pone a la misma altura que el chatbot de T4. ¿okay? Y bueno, a esto también por si acaso se le puede pedir aquí con Search que busque en Internet el clip ¿sí? que tú vas a encontrar normalmente ¿sí? aquí en, en, también en la mayoría de los, de los chatbots. Como dice acá. Es solo para extraer texto, ¿ya? Tú le puedes entregar una imagen que tenga texto y va a reconocer el texto, pero si la imagen no tiene texto, no va a tener nada que hacer con ella. Algo que sí puede hacer ChatGPT 4O, que es eh, bueno, verla, eh, darte consejos, qué sé yo, generar contenido en base a una imagen que puede ver. Dipsic todavía no puede ver, solamente puede ver letras, ¿sí? Pero bueno. En general, es bastante, bastante bueno. Como digo, todos los estudios indican que está por lo menos a la par con ChatGPT-4O, si no es que por encima. Pero como acabamos de revisar, nunca hay que dejar de entender que aquí todo es una ilusión. No es un modelo de razonamiento real. Pasemos a ver ahora lo que se puede hacer con Quen. A diferencia de DeepSeek, Quen no te ofrece un modelo que, entre comillas, razona, pero sí te ofrece todo lo demás y gratis. ¿Sí? como podemos ver aquí al abrir una nueva conversación esto también accediendo con tu cuenta de Google puedes crear esto que dice Artifacts que para los que están familiarizados con Cloud o Claude eh, permite generar un código que se ejecuta muchas veces dentro de la misma interfaz. Vamos a ver un ejemplo ahora de inmediato. Permite también buscar en Internet. Permite generar imágenes. Esto es tan simple como que tú tienes que ponerle clic a alguna de estas opciones y cualquier cosa que tú la pides eh, lo va a hacer de acuerdo a la opción que tú elegiste. Si elegiste generación de imágenes, que además te deja elegir tamaños, lo que sea que tú le digas acá va a generar una imagen. Lo mismo con los videos. ¿Qué es lo que pasa así? todavía está afinándose entonces muchas veces tira error hay que tener un poco de paciencia por lo mismo yo tampoco quiero ahora hacer eh, muchos oh, eh, demostraciones en tiempo real o ninguna en realidad voy a hacer solamente eh, una muestra de cosas que ya eh, estuve haciendo previamente a grabar este video y ahí por supuesto me di cuenta de que muchas veces falla por eso te digo que tienes que tener paciencia pero veamos qué pasa cuando no falla por ejemplo partamos por lo que es la creación de imágenes sí Aquí tengo un primer ejemplo que aquí también se lo puse muy, muy difícil, ¿ya? Porque esto es algo que le cuesta mucho a los generadores de imágenes en general, ¿sí? Entender cómo distintas figuras, distintos cuerpos en distintas posiciones, uno encima del otro. Si tú le pides algo como esto, a la mayoría de los generadores de imágenes se van a tupir, no lo van a lograr. ¿Qué pasó con Quen? Lo logró. Lo logró bastante bien. Gato parado arriba de una tortuga que está parada encima de un rinoceronte. Excelente, ¿sí? Ahora bien. Esto me lo hizo a la cuarta, ocupando este botón de regenerar, ¿sí? que también está en ChatGPT, que es para dar una nueva versión. Porque, ¿qué pasó con las tres previas? En una me salió el error, que es como yo te digo, muchas veces puede que te tire ese error, pero no te desesperes, es cosa de tener paciencia, insistir. A veces también te va a decir que ya le pediste muchas cosas y tienes que esperarte 60 segundos para volver a pedirle algo, un minuto, no es mucho. ¿Y qué pasó con las anteriores? Siempre estuvo cerca, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo único que le faltó fue que la tortuga tuviera cabeza, lamentablemente, pero estaba bastante bueno. Y aquí, ¿qué fue lo que le faltó? O más bien le sobró una cabeza de rinoceronte, pero también se acercó bastante, ¿sí? Hasta que a la cuarta consiguió esto. Otros ejemplos de fotos, perdón, de imágenes, es que como veo esto, <laughs> pienso que es una foto, hechas con cuen. Aquí también el prompt en español, tortuga real nadando bajo el agua. Y mira, o sea, mucho más conseguido que un animal arriba de otro porque es algo más sencillo y Fantástico, o sea, parece una foto documental. Ahora, dragón nadando bajo el agua, estilo foto real. Mira, o sea, también o no. Maravilloso, maravilloso. Aquí eh, tendía a entregárselo en inglés. Eh, la mayoría de veces que se lo entregué en español, por algún motivo no funcionó. Bass player playing in a concert, o sea, un bajista tocando en un concierto. Y mira esto. Claro, como yo no le di ninguna especificación de qué tenía que ser o cómo tenía que ser el bajista, me lo hizo, parece evidente, con rasgos orientales, ¿no? Es como chino u oriental. Está bien, no tiene nada de raro, ¿sí? una inteligencia artificial china. Pero muy bueno también, ¿cierto? Otro ejemplo de un video también muy bien logrado. Aquí también se lo entregué en inglés. Real turtle swimming underwater, ¿sí? Una tortuga real nadando bajo el agua. Y mira, por favor, esto, pero... Es que yo lo encuentro realmente alucinante, alucinante. Pero mira los pececitos, mira la textura del agua, mira cómo se mueve la tortuga. Y muchos generadores de video también con un prompt sencillo como este te hacen algo parecido, pero al pescado le sale la cabeza por la cola, o la tortuga, eh, no sé, al tercer aleteo o, o movimiento para nadar también se le deforma algo. Este está espectacular. Este está espectacular. Veamos ahora esto de programar y probar juegos directamente en la interfaz de Quen. Para eso, yo activé el botoncito de Artifacts que te mostré antes y empecé a darle estas instrucciones. Como se demora un poco, por eso prefiero mostrarte el resultado final. Dice: Crea un juego de cartas de memoria en que las imágenes de las cartas con las que hay que hacer pares sean animales. Y él solo se lanzó a hacer todo este código. Y a generarme el juego, aquí podemos ver que identificó las imágenes que iba a usar para los animales, pero también metió por aquí un par de letras chinas. Bueno, real, finalmente el resultado no fue tan satisfactorio para mí, aunque sí funcionaba y todo, pero entonces le dije: hazlo de nuevo, pero que sea para dos jugadores, incluyendo un marcador que registre los puntos de cada uno. En lugar de animales, use hexágonos y pentágonos de distintos colores para las figuras de las cartas y nuevamente se vuelve a lanzar con el código y nuevamente me apareció acá al lado el juego para que yo lo probara una vez que ya lo tenía listo y ese ya estaba bastante bueno pero quise pedirle una última eh, afinación podríamos decir haz una última versión agregando más cartas y con algunos pentágonos y hexágonos del mismo color para que sea más difícil identificar las figuras para hacer los pares también quiero que cuando sea se haga un par no quede el espacio blanco sino que aparezca un emoji de cara feliz y aquí nuevamente se lanza, me hace todo, todo, toda la programación. ¿sí? Yo solamente tu la interacción escrita. Y este es el resultado final o el resultado que tengo hasta ahora. Juego de memoria, dos jugadores, jugador 1-0 puntos, jugador de 0 puntos. Y cuando empiezo a jugar, podemos ver. Mira, ahí la chunté de suerte. <laughs> ¿Y qué pasó? Que antes esto quedaba blanco y ahora queda con carita feliz porque fue lo que yo le pedí. ¿Y cuáles son las figuras con las cuales hay que tratar de hacer los pares? Hexágonos y pentágonos de distintos colores. Y claro, como no se distinguen tanto las figuras y algunos hexágonos y pentágonos son del mismo color, entonces es más difícil todavía, ¿cierto? Pero bueno, a medida que yo voy jugando, se van pasando los turnos acá arriba. Como digo, a él creo que lo puse muy difícil y que bueno que la chunté a la primera. Mira aquí, ah, no, viste, pentágono y hexágono, no se hace el par. A ver, mira, ahí estaba el otro. Bueno, y así. Excelente, ¿no? Y este es solo un ejemplo. Tú también podrías pedirle un juego en el cual se le dispara algo, ¿sí? Un juego tipo La Serpiente, y ahí hay que empezar a usar la imaginación nomás. Pues. Usa la inteligencia.